Números 30. Un Moisés habló a los israelitas conforme en todo a lo que le había ordenado Yahvé. 2. Habló Moisés a los jefes de tribu de los israelitas y les dijo, esto es lo que ha ordenado Yahvé. 3. Si un hombre hace un voto a Yahvé, o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra. Cumplirá todo lo que ha salido de su boca. 4. Y si una mujer hace un voto a Yahvé, o adquiere un compromiso, en su juventud, cuando está en casa de su padre, 5. Si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído, y no le dice nada a su padre, serán firmes todos sus votos, y todos los compromisos que ha contraído serán firmes. 6. Pero si su padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no serán firmes. Yahvé no se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. 7. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios. 8. Si su marido se entera, y el mismo día en que se entera no lo desaprueba, serán firmes sus votos, y los compromisos que adquirió serán válidos. 9. Pero si el día en que se entera su marido, lo desaprueba, anula el voto que la obligaba y el compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios. Yahvé no se lo tendrá en cuenta. 10. El voto de una mujer viuda o repudiada, y todos los compromisos contraídos por ella, serán firmes. 11. Si una mujer ha hecho votos en casa de su marido, o se ha comprometido con juramento. 12. Y se entera su marido y no le dice nada, no lo desaprueba, serán firmes todos sus votos, y todo compromiso que haya adquirido será firme. 13. Pero si su marido se los anula el mismo día en que se entera, no será firme nada de lo que ha salido de sus labios, sea voto o compromiso. Yahvé no se lo tendrá en cuenta, porque su marido se los anuló. 14. Cualquier voto o compromiso jurado que graba a la mujer, puede ratificarlo o anularlo el marido. 15. Si no le dice nada a su marido para el día siguiente, es que confirma cualquier voto o compromiso que tenga. Los confirma por no haberle dicho nada el día que se enteró. 16. Pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ella. 17. Estos son los preceptos que Yahvé dio a Moisés acerca de las relaciones entre marido y mujer, y entre el padre y la hija que, durante su juventud, vive todavía en casa de su padre,